Hola Yammers. Bienvenidos sean a otro video informativo de Feral. Como ya muchos sabrán, el 20 de mayo de este año, Wildworks por fin terminó la prueba beta de Feral. De hecho, esta última semana hubo un gran contenido en Feral. Si aún no conoces bien el mundo de Feral o de qué se trata Feral, te recomiendo que veas mi último video, en donde te explico acerca de este juego. Sin más que decir, empecemos. Como ya lo dije, en esta última semana hubo una gran actualización en Feral. Han agregado muchas cosas nuevas como por ejemplo, nuevos avatares, nuevos santuarios, nuevas funciones para los jugadores, nueva moneda, y mucho más. Empecemos con los nuevos avatares. Como sabrán, desde que inició la prueba beta de Feral solo habían dos avatares. Un Kitsune y un Senri. Pues hoy en día ya existen dos nuevos avatares. Los nuevos avatares son, un dragón y un jackalope. Para conseguir el dragón necesitarás tener las nuevas monedas de Feral, llamadas como fragmentos de estrellas. En pocas palabras, son como los diamantes en Animal Jam o como los zafiros en Play Wild. Y para conseguir el jackalope, necesitarás desbloquear niveles de desafíos. Son 100 en total. Como ya lo dije, crearon nuevas funciones para los jugadores. Un ejemplo son las pases de temporadas. Para desbloquear cada una de ellas tendrás que hacer misiones o retos que te ayudarán a ganar puntos para desbloquear cada uno de estos objetos. Además también se hará una nueva función para tomar capturas en el juego. Para hacerlo solo debemos de dar clic en este botón. Luego deberás de personalizar a tu gusto. Los creadores del juego por fin dijeron algo sobre este tema. Ellos dijeron que por lo pronto aún no saldrá, ellos están enfocados para seguir su versión del juego en computadoras. Pero no te preocupes, ya existen algunos diseños de cómo se verá Feral desde el celular. Y ya para terminar te presento el tráiler oficial de Feral. Veámoslo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides de darle me gusta y compartir. Suscríbete y no olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cuando haya subido un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.